euros. 6 meses. Dios, pero ¿qué coño está pasando? Tranquilo. Al menos he descubierto dos cosas. Algo es algo. Una es que puedo dormir sin que me pase nada, ni que vuelva a empezar esto. Y otra es que esto no se mantiene solo en las 24 horas posteriores a que me despierte. Obviamente. O sea que esto dura hasta que vuelva a morir. Esto es una puta mierda. Ahora ya sí que no sé qué hacer. ¿Qué debería hacer? ¿Qué cojones debería hacer? Esto ya no... Dios... ¿Cómo lucho contra esto? Vale. Voy a levantarme. Voy a desayunar. Voy a tranquilizarme. Me acicalaré. Y me pondré en internet a buscar algo. No sé el qué. Todavía no sé el qué, pero algo de información tiene que haber. Algo... Alguien... No debo ser el único al que le ha pasado esto. Esta locura, esta mierda. Tiene que haber alguien más. Alguien que haya hablado de ello. O, joder, yo qué sé. Oh, mierda. Vale, pongámonos en marcha. Internet va a ser mi aliada esta vez. Pienso encontrar algo. Bueno, al menos ya he desayunado y me he afeitado un poco. Luego tengo que ir a peinarme y a vestirme, pero antes quería mirar un poquito de las redes sociales y a ver si mi egocentrismo se ve recompensado de alguna manera. El Facebook, el Twitter. Pone aquí, vaya. Curioso. Y en mi correo también. El mismo tío me ha comentado en todo ello. Parece que tengo un nuevo fan. A ver si se ha suscrito al canal. Bueno, ahora lo miraré. Tengo que ir a acabar de arreglarme un poco. Que luego he quedado con los amigos y si no, luego no tengo tiempo de hacer nada. Vaya cosas más raras que están pasando. Y ahora de repente me empiezan a llegar mensajes raros en el Facebook, en el Twitter, en mi mail, todos con el mismo nombre y no sé de qué coño viene esto. O sea... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño es esto? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me la pido! ¿Por qué? Oye, pero ¿tú sabes por qué nos han dicho que le matemos? Ah, ¿no lo han dicho? Yo lo hacía por diversión. Ah, bueno. Jefe, ya está hecho. Sí. Vale, venga. Dice que por la vieja.